Bueno, pues vamos a empezar con las instrucciones de Eleven Says. Eleven Says es un juego diseñado por David Harling y publicado por Adventureland Games. En Eleven Says encarnamos a señoras de la alta sociedad que quieren hacer la mejor fiesta del té. El objetivo es ganar la mayor cantidad de cubitos al final del juego. En un juego de 3 jugadores, aquí atrás dice, el ganador se va a llevar 2 cubitos y el segundo lugar 1. ¿Cómo se ganan los cubitos? Es a través de estas cartas de aquí. Si vemos, cada una de las cartas tiene distintas acciones y un valor en cucharitas. En nuestro turno, lo único que vamos a hacer es, cada jugador, empezando por el que voy a empezar, Starting Server, va a jugar una carta de acuerdo a, bueno, va a jugar una carta de su cocina a su festín, de acuerdo con la tabla que viene aquí indicada. La tabla viene muy bien señalada, qué acción va en cada lugar. Aquí va el tea trolley y hacia el final los servants. Y cada uno, en cada uno de sus lugares, pues esas cartas. Lo que va a hacer cada jugador es acomodar su festín en la mesa. Para esto va a revolver toda su mano y va a acomodar 8 cartas. Y se va a quedar 3 en su mano. Con estas 3 es conforme va a hacer sus acciones. Por ejemplo, si yo quisiera jugar este 3, que es la leche, simplemente la coloco en el lugar que indica la tabla. La coloco en el 3 y tomo esta. Una vez que haya colocado mi carta, realizo la acción. Escojo un jugador, veo su cocina y puedo cambiar una carta. Eso viene explicado aquí atrás. Detrás de del cómo se acomoda el festín, vienen las acciones de cada una de las cartas. En la cheat card. Una vez que haya hecho eso, vamos a decir que el jugador verde ve la cocina del jugador rojo. No le interesa nada de ahí y se lo deja, pero podría cambiarle una carta. Una vez que haya hecho eso, va el jugador azul. El jugador azul tiene esa misma opción de tomar una acción de su mano o realizar un rearrange. ¿Qué es un rearrange? Es tomar una carta de tu festín, subirla y decidir si la dejas o la cambias. Por ejemplo, aquí tomé este 5, pero a lo mejor no me sirve. Voy a bajar este 10. Y tengo otro rearrange. Tomo esta de acá y bajo esta de acá. Este fue el turno del azul. En su turno, el jugador rojo va a tomar las manos de su carta, las cartas de sus manos, las cartas de su mano, y va a realizar una de las acciones. Va a jugar el 8. El 8 va acomodado aquí y realiza la acción. Escoge un jugador. Vienen escritas en femenino. Toma una carta de tu cocina sin ver y la puede cambiar con una de su mano. Entonces el jugador rojo la revuelve, el jugador azul toma una y a lo mejor sí se la cambia. Él sabe qué es, ¿no? Entonces se la cambia y ya, eso fue el turno del rojo. Así van a continuar los turnos hasta que alguien juegue la carta de Eleven Says. La carta de Eleven Says es la que detona el final del juego. Esta, no tiene ninguna otra acción más que terminar el juego. Una vez que cualquier jugador haya puesto 4 cartas en su festín, vamos a suponer que el 9 puso, que el rojo puso esta, luego puso esta acá, y puso esta, y al final puso esta. Una vez que tenga al menos 4 cartas abiertas en su spread, este jugador puede jugar la carta de Eleven Says. Cuando esta carta se juega, simplemente se cuentan las cucharitas de cada jugador que tenga abiertas en la mesa, y el que tenga más se va a llevar cubos de azúcar equivalentes a la chart al valor que viene aquí atrás. En este caso, el jugador rojo se llevaría 2 por haber ganado,
y uno por esta carta de que le da esa habilidad. De igual forma, el juego viene con una expansión, una mini expansión incluida, que son las tarjetas de invitados. Vienen con estos en forma de estos sobrecitos muy bonitos. Y lo que dan son que este invitado, tiene ciertos gustos por algunos platillos y por otros no tanto. Y cuando esta persona o el que tenga esta tarjeta de invitado junta estos platillos, el 3, el 5 y el 8, esta persona, esta Miss Carrington, va a venir a visitarlo. Y también tiene un valor de cucharitas. Todo esto se suma cuando alguien juega la carta de Elevenses. Bueno, pues ahora vamos a ver las cartas más de cerca para que aprecien el arte y vean las acciones de cada una de ellas. El Tea Trolley no te da ninguna cucharita, pero al final de la ronda, sin importar quién gane, te van a dar un cubo de azúcar. El té, cuando la juegas, te permite voltear una carta de cualquier jugador que esté en su festín. Por lo que vas a hacer que pierda cucharitas y sea menos probable que gane. La leche te permite escoger un jugador, ver su cocina y cambiarle una carta. La 4, mientras la 4 esté en juego, está abierta en tu festín, vas a poder ver todas las cartas que estén cerradas. La 5 te permite hacer 3 acciones de reacomodo, como las que hizo el jugador azul, el que estaba acá, pero inmediatamente y gratis. Entonces es una buena carta. La vajilla china hace que todos los jugadores pasen una carta a la izquierda. Los biscuits, todos los jugadores pasan una carta a la derecha. El 8, escoges un jugador, ella toma una carta de tu cocina sin ver y puede cambiarla por ella. Puede cambiarla con una de su mano. El 9, los pasteles, te permite escoger un jugador, ella ve tu cocina y puede cambiar cualquier carta por una de su cocina. Los sirvientes también es una carta que va afuera, como el Tea Trolley, pero te da 3 cucharas y cuando la juegas tienes que enseñar tu cocina. Entonces vas a hacer que todos los demás sepan qué jugaste, qué puedes jugar. Y al final, Elevenses. Se llama al té con la campanita y se da por terminada la ronda. El que tenga más cucharitas es el que gana. Y bueno, así es como se juega Elevenses. Recuerden que aquí en Juega Meseros traemos los mejores juegos hasta tu mesa. Adiós.